Oke. ¿Dónde se encaja para en tu bolsa? Aquí tengo 99 cabos. Qué bueno lo dicho. Ya 600. Thank you.
하면서 No, no, si de jamón. ¿Ya te emplearon o qué? Un poquito. Está bien. No les quita nada, ¿verdad? ¿Cómo no? Con todo. ¿Y qué has pensado de acá? ¿Nada o qué? ¿Mandé? ¿Qué has pensado? Mira, tengo dos tías, son gemelas. Desde los 15 años iban a trabajar a su mamá ahí por la calle de Enrique González Martínez, pero acá está Canal 4 y pasando las vías. La mamá era jefa de intendencia. Todo, pañoles y crema. Y se las llevaba ya a chambear desde los 15 años. Cuando cumplieron los 18, las dos ya sabían coser máquinas y todo lo que se hacía ahí. Una se hizo supervisora y la otra, la más huevoncita, las tías. Ah, yo quiero seguir cosiendo, no quiero broncas ni pedos. Porque la otra se quedaba, a la otra hacía su turno y se iba a su casa, y la supervisora se quedaba hasta la noche, ¿tú me entiendes? Sí. Claro, le pagaban más. Pues llegó la hora de la jubilación a los 60 años y la que era más huevoncita de las tías, pues le estaban pidiendo esto, le pidían aquello y la tían de vuelta en vuelta. Y llegó un determinado momento que se enfadó, ay, me están como sus pendejas, chinguen a su madre, culeros. En la empresa no le dieron nada. Bueno, la empresa le dijo, tráete esto y esto que tengas pues para arreglarte algo. Pues no, no quiso hacer, nomás la otra sí. Pues ahorita tienen 65 y nomás le llega pensión a una. Y media pensión, ni siquiera lo que trabajó en toda su vida, ¿sí me entiendes? Y ella como supervisora pensaba que la empresa por... iba a dar un buen finiquito, toma, chango tu ganando, no le dio nada. Nada más lo que le correspondía por ley. ¿Sí me entiendes? Sí. Y ahorita viven ellas dos de la pensión de una. No se casaron ni nada tampoco, fue lo malo. ¿Aderezo? Sí. No se casaron ni nada. Y así estás tú en el... ¿Qué? Sí, no, no, malísimo. Y es que hace uno por los patrones y se enera y te queda más tiempo para... Y yo le dije, oiga tía, pero ¿por qué no en el seguro? ¿Qué no les daban? No, pues es que nos enfermábamos y ellos nos llevaban a su clínica. Tenían una clínica para todos. Y si nos, ahí nos incapacitaban y nos seguían pagando. Y de vacaciones también pagadas y todo. Sí, lo tuvieron todo, pero... ¿Qué? ¿Todavía 12 o qué? ¿Todavía 12? ¿Mande? No, pues ya aquí tiene ese letrero que está ahí. No, el letrero que está ahí. ¿Qué? No, ya te digo, y así estás tú ahorita, mija. Le dije a otra compañera de allá hace 10 años, un sobrina de allá de Juárez, vente para acá con nosotros. ¿Cuántos años tienes? No, pues que tengo 50. Ahorita trabajas 10 o hasta los 65. No, pues es que aquí soy jefe. Se jubiló. ¿El qué fue? ¿Principios de este año? Ah, pues ya tenía, no tenía seguro, no tenía nada. El patrón que se quedó, no le dio nada, mi hija. Nada le... Ah, el patrón se murió. Era con el que... Con el que se, no le dieron nada a los hijos, nada. Ahorita, ¿sabes de qué vive? De lo que le llega a Obrador. Y eso porque se notó. Nada más de lo que les da cada dos meses. Afortunadamente pues su mamá le dejó la casa pues, pero pues hay que pagar luz, todo eso.
Ahí la ves en el centro. Ahorita el otro día la vi vendiendo cubrebocas. Hola, ¿cómo? No, pues de principio me estaba yendo a mí, pero ahorita ya raro es el que compra. Sí, no, de principio pone. Y así es, pues cada temporada es una. Una en cada, porque son. ¿Usted no tendrá que me lo cambie? No. Mija, ¿no tendrás cambio porque iba a cambiar para el carro? No. ¿Usted lo tiene? No. Más que nada es eso, que me presionan con el... ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo dije? Mira. Thank you.
llevas a la clínica 1? Thank you.
estación de bomberos falta mucho? ¿Dónde? La estación de bomberos.